like it. It feels good. Yep, 10 a.m. and I'm realizing I'm about to do this all again. So I get out of bed, grab my books and a pen, headed to astrology, leaving Earth on the rag. 49 cents, Jimmy John bread, allowing me to save my money just to party instead. Yeah, Bacardi and bread, Rhino already dead. On Wednesday night we do it right, wake up and do it again. I make my ass go to class, strolling on the grass, backpack strapped, always passing back facts on the napkins, tilted down flat brim, getting every answer right up on the section of the mansion. After class, pop the mag, find a chill spot to pack Vesuvius, so I'm fluent on the track, then I hit the sack. Hear a jazz like the Rat Pack, dreams of hi-hats and rat-a-tat-tat, and like that, yeah, I like that, add scratching and action, some music I can snap at, saying peace to the weak, hearing beats in my sleep, feet tapping up and down, yeah, as I catch a couple of these. I'm out of life, living life, around 10 p.m. and I'm realizing we're about to do this all again. So I throw down a five before the Friday flies by. About to buy a couple bottles, pre-gaming with just the guys. Getting high, taking my time, looking fly with the fly tie, about to fly by. Sitting a mile high, bringing style to the skyline all the time. Here comes the weekend, filled with lots of drinking. From experience, this is where my liver weakens. Plus on top of that, add a whole bunch of chiefing. Mixing chemicals, chemistry is what we're teaching. Featuring 1138 all season. Posting up deep, digging the ladies sitting next to us. Right of us, left of us, I'll be ambidextrous. When I step in the room, panties hit the ground. I guess when I dress up, all the ladies dress down. And even with the same pristine routine, I find myself exploring a weaving out of dreams. And even though I do the same damn things, it's the people making the pattern, making it worth standing. Yeah, that's the way we live, life, living life. I like this. Na 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 na. I like that. Na 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 na. I bring it back, bring it back. Na na na. Na 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 na. I like this. Na 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 na. I like that. Na 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 na. I bring it back, bring it back. Make you
sweat. When you passed out, she might take your check, didn't break a sweat. She a patient vet. Hustles all on that street corner. Sweaty palms with a piece on her. Dreams of copping that big body. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy JP y hoy estamos de vuelta con Rico. Estoy esperando a Hectorovich, a ver si se conecta. Mientras yo voy a ir preparando todo esto, vamos a ir cerrando. Vamos a poner la introducción del juego. A ver, vamos a ver. Dejadme un momento. No lo había abierto aún porque quería que vieseis lo que es la intro, ya que ayer no se pudo ver. Vamos a darle aquí y mientras voy a abrir también el Discord. Perfecto. Welcome to San Amaro, the poster child for the American dream. A city where any street criminal can become a kingpin and every meth head is an entrepreneur. The city is in the thrall of the biggest spree of organized crime since prohibition. While the police have been tackling the symptoms of this problem, the heads of the criminal syndicates that run this town have been allowed free rein to build their empires and their wealth. The RICO Act was passed in 1970 to strip the mob bosses of their thin veneer of respectability. But prosecutions are rare and take time. In today's world, time is not a luxury that we possess. My name is Commander Karen Redfern, seconded here from British Counter-Terrorism Command. And I'm here because I have a reputation for finding difficult people for difficult jobs. You come from a range of backgrounds, police, military intelligence, FBI, Secret Service. But you have been hand-picked because you have one thing in common. You know how to get things done, even if sometimes that causes headaches for your superiors. You have the skills and the attitude that are needed to resolve these cases with a certain sense of expedience. We are a one-of-a-kind rapid response unit. Buenas, Raúl, BCN. Hoy se oye perfecto. Muchas gracias. Se agradece. Te he leído tarde, que lo sepáis. We will break apart these gangs, we will track down their bosses, and we will bring them to justice by any means necessary. If you succeed, you'll be quiet heroes. If you fail, they won't be playing Danny Boy at your funeral. Ladies and gentlemen, welcome to RICO. Vale, pues esto es RICO. Vale. Espero que os mole. Ya os digo. No, ayer no pude jugarlo. Y hoy vamos a darle un poquito, ¿vale? Pues no tengo una comida familiar y quería hacer algo ahora que tengo un poquito de tiempo. A ver, lo voy a escribir a Héctor. Vale, y a ver si mientras se pone. Ah, que sepáis que poniendo barra SR y la canción de YouTube que queráis, el enlace, sonará en el. En el directo, ¿vale? Lo tenemos puesto ahí ya, configurado. Vamos a darle para comenzar. Ahí estamos. Perfecto. Pues nada, vamos a esperar, porque ya os digo, quiero comenzar una partida en línea. A ver, comenzar. Invisible, abierta, ¿no? Solo amigos. Perfecto. Y ahora la empezaré cuando esté Hectorovich y le damos. Espero que no tarde. Hectorovich, ahí estamos. Y lo. A ver si viene Hectorovich. Le voy a mandar la invitación otra vez. Esperar. Ahí estamos. Y mientras él prepara el directo, pues bueno, hoy supongo que por la tarde tendremos directo bastante ratito, ¿vale? Después de la comida familiar que tengo. Y es que no sé si darle a Metro un rato o jugar a The Division, porque quiero avanzar bastante para llegar a nivel 30 y a partir de ahí ya desbloquear mundo 1, 2, 3, 4, 5. Y luego ya poder meterle caña y poder jugar con Héctor, con Garial y meternos en las partidas de MediaCore, ¿vale? El maestro. Un máquina, gente, en The Division. Vaya, a ver si vemos por aquí. Ah, ahora parece desconectado. A ver.
Vamos, Héctor, que tengo poco tiempo. Estoy metiendo presión a Héctorovich. Lo que claro, no sé si tiene instalado el juego tampoco. Vale, retuiteado. Venga, mientras. A ver, vamos a ver, cancelar. Vamos a jugar. Modo de caso, ¿vale? Nuevo caso, en teoría. Vamos a empezar hasta que se una Héctorovich. Y vamos a... Por lo menos para saber cómo funciona el tema de los controles y tal. Ahí está. Incautar pruebas. Ya os digo, no tengo ni idea. Gráficos y todo esto, opciones. Vídeo. 1900 sombras medium. Vamos a meterle height, ¿no? Todo. Vale, aplicar. Aceptar. Vale. Ahí estamos. Se ve fluido. Perfecto. Y ahora dejadme que haga una cosita. El típico. Ahí estamos. Y vamos a ir. Y vamos a asignar. Esto me da rabia tener que hacerlo siempre. Pero bueno. OBS. Aquí está. Le damos a establecer afinidad. Y le vamos a quitar los primeros. Aceptar. Y ahora nos vamos a rico. Rico. ¿Dónde estás? Aquí. Afinidad. Y le quitamos estos últimos. Aceptar. Perfecto. Para que vaya todo guay. Vale, en teoría. Ya os digo, no he jugado. No sé si tengo que ir buscando cositas. Y si corro así. Ah, vale, si lo dejo apretado. Vale. Y mapa. ¿Por dónde tengo que ir? Vale, esto no salta ni nada. Ah, vale, coño. ¡Hostia! Esto no lo sabía, que podía pegar una patada. Ah, vale. Vale. Perfecto. Esto está cerrada. Vale, esto es el tutorial. Vale, o sea que yo voy a... Creo que voy muy a saco. Y aquí tienes que... Ah, que aquí hay cositas, ¿no? Bueno, no. Buah, creo que voy a morir. A ver, ¿puedo disparar al candado? No. O sea, que tengo que buscar algo por aquí. A ver. Aquí no veo nada yo. Esta está cerrada. Y esta... Cerrada. Vale. Tenemos que despejar las estancias primero. Vale, despeja todas las estancias. Una de 11. Vale, ahora supongo que sí que podremos abrir alguna, ¿no? No. Bueno, yo... Ah, mira. Esta es que está abierta. Pues macho, yo no sé. O no sé. A ver, mapa, tío. Vale, tenemos tres puertas, pero no las puedo abrir. No puedo abrir. Salir del edificio. Ya, pero... ¿Por aquí? A ver, espera que me escribe Héctorovich. Vale, está en Discord. Un momento, vamos a ver. Aquí está. Buenas, compañero. Sí, padrón. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ah, aquí mirando el grupillo tal y tanta movida. Se está yendo gente del grupo. ¿De qué? Ah, de Stalking Dragons. Sí. Es que es... hay peña que se le va la pinza un poco. Para mi parecer.
A ver, yo estoy buscando. Había uno cantando, tal. Uno le pidió que por favor no lo hiciera, tal. No sé qué, ¿sabes? Pues empezó a mandar montones de audios el tío cantando. Y uno le pidió que no lo hiciera. Pues hoy volvió a cantar de nuevo y el otro dijo, mira, me voy. Y se fue del grupo. Y el colega empezó, oh, y este tío, este no sé qué, a hablar chungo de y la gente, no, tú puedes cantar, es libertad de expresión, tal. Claro, yo estoy diciendo, señores, pero respeten que a alguien no le gusta. ¿Sabes? Fuera. Sí, pero tampoco puedes prohibir, no lo escuches el audio y ya está, o lo silencias. Sí, sí, sí. Sí, pero, a ver, la gente decía, ah, pues tú sigue cantando, que eso es bonito, que no sé qué. Oh, ya, pero si a mí personalmente me dicen, no me gusta, por favor, no lo hagas, está pues, yo bien. Estoy dentro de una comunidad, no me cuesta nada no hacerlo, ¿sabes? Si quiero que eso. Alguien me escuche cantar, lo mando por privado. Sí, pues, sí, solo es simplemente un poco de civismo, un poco de compañerismo, nada más. Pero nada, la peña, hay dos que están diciendo, no, porque es libertad de expresión, si yo quiero hablar de cocina y a ti te molesta, no puedo hacerlo, tal, no sé qué, hago. Bueno, pues nada, pues entonces acabarán largando todo. Sí, bueno, yo es que realmente ese grupo se creó para eso, para que porque antes saturaban el grupo oficial, vamos a dejarlo entre comillas, en el cual solo se habla de la comunidad. Ese se empezó a reventar antes de que entraras tú. La peña, bueno, era una pasada. Y entonces el administrador creó este grupo para que la gente hiciera lo que quisiera y que los demás no se cabrearan, ¿sabes? O sea, que tú te puedes salir de ahí y no salirte del grupo oficial. ¿Sabes lo que te digo? Por eso se creó ese grupo, porque había estos problemas. Pero si también va a haber problemas así. Fíjate, a mí no me molesta que cada uno haga lo que quiera. Yo lo veré o no lo veré. No sé si se pueden romper las... Hostia, ¿has entrado en el juego? Sí. Pero creo que no te tengo agregado, ¿no? Sí. Sí, tú en Steam. ¿Estamos agregados o no? A ver, salimos al menú, no me entero de nada de este juego. Venga, vamos a comenzar. Yo creo que sí que te tengo en Steam, ¿verdad? Yo diría que sí, porque es... A ver, comenzar partida en línea. Comenzar partida, solo amigos. Comenzar, conectando. Estoy creando la partida, invitar al jugador. Y no te tengo por aquí. O sea que... Es que el otro día yo juraría que estaba buscando... ¿Te llamas igual en...? Vamos a buscar. ¿Cómo? Dime tu nombre en... Es que yo es J. Pellaneza, simplemente. No hay más. No sería el mío no sería el usuario. O sea, la ID que meto para entrar, sino el nombre del usuario, ¿no? A ver, dime que te busco. Aquí. Busca por Héctor. Héctor. ¿Qué más? Ah, vale. Héctorovich. Buscamos desconectado. Arrastra amigos al chat. Ah, bueno, pero se ve que aquí no puedo buscarlos, ¿no? Amigos, ver los jugadores, ver todos los amigos. No. ¿Y eso? Ah, vale, es tuyo. Chat de grupo. Sí. Justo voy a empezar el directo con JP. Si quieres, hablamos luego. Amigos. Buscar amigos, el nombre del grupo. Estoy a punto de con JP. Hablamos luego. Vale, compi. Nada, bueno. Añadir a un amigo, vale, aquí. Lo malo es que tengo poco tiempo. Ah, aquí estamos, añadir como amigo. Ahí está, compañero. Perfecto. Ahora simplemente tú me agregas y listo. A ver. Venga, que tengo una hora o 45 minutos. Decir que este juego está en beta. La gente que streamea este juego no lo dice. Y a mí, los desarrolladores me han dicho que está en beta. O sea que. Yo pensé que estaba acabado ya.
Sí, pues lo miraré bien, pero en el mensaje que me enviaron, porque ya sabéis que lo tengo dos veces este juego, me mandaron para Xbox y para PC. Y creo haber leído eso. Invitación, Hectorovich. Ahí estamos. ¿Ya le habías dado tú a este juego? Sí, un poquito. Vale. Que yo no encontraba las pistas para abrirla. Vale, y continuamos. Empezamos una partida, empezamos desde el principio, ¿no? Hay que empezar. Vale, no hace falta hacer el tutorial, ¿no? Bien. A ver, armería. Ah, vale, puedo coger la pistola que quiera yo y todo esto. M4. Complemento, vale, continuar. ¿Y por qué no me deja continuar? Bloqueada. Ah, vale, fallido. Bloqueada. ¿Por qué no me deja continuar? Me pone fallido. Descriptive. Zona de entrenamiento. O sea, ¿qué pasa? ¿Que tengo que hacer el entrenamiento primero antes? ¿En solitario o algo o no? Vaya lío, vaya lío, vaya lío. Buenas, mis niños. Aquí estamos. Vamos a darle un poquito con JP al rico, que ahora mismo no sé muy bien si tenemos algún problema. Vale, ahora. Vale, Continuar. marcha. Le doy yo a continuar. Ahí Que lo hagas estamos. tuya, vale. Sí, iniciar. Bueno, el primero es el tutorial. Me sale, si no, no puedo hacer las otras. A ver si vemos aquí a Torovich. Vale, 100%, cargando jugador. Incautar, ahí estamos. Uy. Hostia, Torovich es calvo, qué raro. Tú también, cuidado. Sí, bueno, yo es que realmente no es que tenga mucho pelo, pero bueno. Vale, ¿cómo? ¿La patada cómo será con él? Yo empiezo a tener un cartón preocupante. Empiezo a tener carta. Porque no puedo abrirla. Oh, Vale, mierda, y. vale, con la E. Ah, es con la E. Bueno. Vale, o sea que tenemos que ir con cuidadito, ¿no? Por aquí. Si quieres, ves tú por el otro lado para hacerlo más rápido. Sí. Estancia despejada, está cerrada, está cerrada. Vale, es que le estaba dando yo. Vale, yo voy a. Vale, tiene un fallido esto. Vale, estancia despejada. Venga, Bueno, a mí me parece que en este juego me van a matar rápido. Voy a saco. Como bastante cruel, que lo sepas. Vale, que sepáis que este juego es simplemente localizar pruebas en las estancias e intentar salir del edificio. Uy, esto sí que me ha salido bien, tío. Vale, por ahí tenemos el Torovich. Ah, no. Bueno. Vale, estancia. Aquí tenemos las pruebas pilladas. Vale, ahora se supone que. Ah, mira, aquí tenemos más cositas. O sea, antes no me salían cosas para recoger. Otro Hombre, maletín. va montando ahí el caos de las pruebas, el maldito. Vale, tengo aquí todo recogido, ¿eh? Sí, no, ya podemos salir ya. Ah, sí, vale. ¿Y dónde Ah, está sí. la salida? Abajo, Vamos. ¿no? Ah. El Discord va mal. Yo te escucho bien. Sí, vale, yo tiro. Vale, yo estoy aquí en la salida. Ah, no, esto no es. Sí. ¿Aquí? Abandonando la operación. Vale. Vale, primer logro. Vamos.
Partners, logro Partners. Vale, ¿quedas? Aquí podemos seleccionar pistolas. No, no, aún no. Viper. Vale, continuamos. Seguimos más o menos lo que pone ahí, ¿no? Vamos a, en armería podemos pillar. A ver, ah, vale. En la M1 tengo la M4. No sé cuál es mejor. Mira láser, vamos a. Granadas y resucitador. No sé con qué se utiliza cada cosa, pero bueno. Vamos a utilizar la. A ver. Vale, yo estoy listo. Méritos tengo. Vale. Hay que comprar las armas. Vale, si supongo que yo no tengo pasta. Cuando tú me digas, le damos a continuar. Vale, yo. Pues venga. Vale, pistola. Táctico, sin armas. No puedo coger. Sin granadas. Hostia, ¿cómo tú puedes pillar una escopeta? Me salía. A lo mejor es porque soy nivel 2, no sé. Vale, puede ser. Bueno, explica un poco de qué va el juego, que yo lo explico, pero yo creo que bastante mal. Somos un grupo de policías, ¿no? ¿Somos policías? Sí. Hombre, yo lo había explicado en el otro stream, pero sí, básicamente. Somos dos polis a lo arma letal. Espérate. ¡Oh, mira! Somos dos polis a lo arma letal lo típico, que en la ciudad hay una cantidad de crimen organizado brutal y nos ejercen los soldados. Y para desmantelar todos los cárteles, acciones criminales, etcétera, etcétera. Y evidentemente las eliminamos a tiro. El diálogo para otro. Sí. Cuando quieras, JP. El juego en cooperativo está muy bien, o sea, porque puedes ir apoyándote y todo esto. Jugar solo es difícil, bastante difícil. Y siempre, cada vez que atacamos una puerta, wow. O sea, digamos una habitación, hay un pequeño momento de bullet time para reventar a la peña. Sí. Ahí estamos. Vale, cuando me diga... Métele, compañero. ¡Wow! No veas el capitán. Madre mía. Maravilloso. Reventando. Vale. Me meto. Yo, este pobre que lo pillamos de espaldas y todo. Sí. Vale. Pillamos las pruebas. Ah, vale. ¿Dónde lo podemos coger? Vale, que... Sí, empezaba la rayita para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Sí, yo decía, coño, ¿por qué no puedo cogerlo? Hostia, el cabrón de la escopeta. El cabrón de la escopeta creo que está listo, ¿eh? Hostia. Vale, recargando. Hostia, en la cabeza. El cabrón se me ha agachado justo cuando le apuntaba la cabeza. Sí. Vale, ¿y podemos ir cogiendo armas o cosas o...? No. Munición, no, ¿no? Como mucho. Vale, reventados, Ey, por este lado, derecha. Vale. Por izquierda. Dios. Brutals. Los reventaste, loco. Bueno, suerte. Y aquí hay un fajo de pasta, tío. No lo has cogido. Es verdad, se puede coger. ¿Verdad? Sí, hay que mirar por. Luego con eso supongo que podremos comprar. Armas. ¿Abriste otra puerta? ¿Quién me ha dado? No lo he visto. Tío. ¡Ey, no puedo salir! Hostia, no lo había visto, tío. Pasta. Aquí también. Bien. Más pasta. ¿Has cogido el dinero? Te diría que... En la mesa aquí habían... Aquí dos fajos de dinero, ¿eh? ¡Hostia!
hostia, hostia, hostia. Por detrás, por detrás, por detrás. Sí, 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 sí. Escopetero, cuidado, 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 cuidado. Fuera, fuera. Pensaba que ibas a abrir por aquí. No, es que yo no había. ¿Verdad? Vale, vale. Buena, buena, buena. Vale. Tío. Pruebas. Pruebas por aquí. ¿Cómo estás de vida? 63. Vale. Ey, no le podemos dar al saco. Y aquí no hay nada. Vale, ah, vale, vale. Aquí tenemos. Me sale aquí como un símbolo. Ah, lo estás marcando tú, ¿no? Hola. ¿Qué hace? ¿Cómo se hace eso? Con la F. Ah, amigo. Vale, vale. Y hay daño, hay daño. Ah, no, no, vale, vale. Escopetero, estoy con el escopetero. No está muerto, ahora. Me salía que no. Hoy te escucho. Sí, dime, hoy te escucho mal en el Discord, vale. Tío. Es municiones. Tiene, vale. Te iba a decir, vale, si vale, tenías vale. Directos abiertos o algo. No, no, no. No, vale, vale. ¿Mejor ahora? Vale, ahora lo iremos viendo. Es a veces se corta. Hello, hello. Perfecto, de momento perfecto. Vale. Vale, aquí hay pasta. Vale. Vale, si la coges tú, ya no la puedo coger yo. No, pues antes sí la podías. Yo creo que va a fondo común. Ah, vale, vale. Vale, aquí hay una puerta. Listo. Venga. Espera, que recargo. Vale, métele. Cuidado, copetero, vale. Bueno. Vale. Vale, si va a fondo común, entonces. Donde tú hayas mirado y ya pasó. Tienen desmigajado. Venga, abro yo ahora. Me aparto. Oh, muy buena, capitán. Aquí estamos. No sé si te mola más capitán o teniente, aunque sé que teniente es menos, pero. A ver. Quiero ser cabo. Cabo no. Caca, caca, caca. Bueno, caca no, que déjate, yo me acuerdo cuando estuve en la mili. Era cabo de reemplazo, tío. Que sepas que yo soy cabo. ¿Sí? No, por eso sí, que guay, guay. Vale. Nada. Para mí siempre serás mi capitán. Qué bonito. Como es puerta doble, si quieres, espérame. Tumbamos la puerta a la vez. Una. ¡Hostia! ¡Ya no la han tumbado ellos! ¡Qué bueno! ¡Qué, qué bueno! Cabrones. Refuerzos en camino, cuidado. Te escucho, surprise. Tú. Sí, 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 qué vale, bueno. Vale, tenemos que salir, tenemos que salir. No sé dónde está la salida. Por aquí, por aquí. Ah, la marca. Hasta que hostia. No salgamos, no vamos a salir. ¡Ah! ¡Me han tumbado! ¡Hostia! ¿Y te puedo revivir o no? Sí, sí, no te puedo revivir. Vale, vale, con la E yo me curo. Ahí vale, estamos. Arriba. Vamos. Vale, aquí está la salida. Vámonos, vámonos. Ahí estamos, gente. Bueno, perfecto. Otra vez. Bueno, estos juegos para así, para ir cambiando un poco, están bien. No hay... Está gracioso. Sí. Vale, continuamos. Armería, voy a ver si puedo comprar. No sé dónde me sale el dinero. Sí, no tengo ni idea. Model, vale. Ah, mira, bueno, me. Directamente me sale que puedo comprarla. Voy a pillarme la. A ver, esta es. Que por ejemplo, yo tengo aquí la Karachev. Pero no puedo pillarla. A mí me salía directamente comprar. Supongo que tengo pasta. Sí, pero. O sea, por ejemplo. Quiero comprar la Karachev que cuesta 10 méritos y me dicen, no tiene suficientes méritos. Y no tengo ni idea de... ¿Un mérito? No tengo vale. Ni idea de cuáles son los méritos. ¿Sabes? ¿Dónde los puedo ver? Sí. Yo como pistola tengo la Viper, no sé si pillar una... Ah, vale, mira, láser, vale. Cargador ampliado, voy a pillar el cargador. Cyrax, ¿qué tal? Comprar... Los méritos los tenéis a la derecha de los nombres. ¿Serio?
Pues a mí no me sale nada, ¿eh? Me sale JP no preparado, 2 y ya está. Y nada más. De eso no. Ah, vale. Vale. Sí, eso es lo que cuesta. Los méritos que cuestan. Pero que yo no sé cuántos méritos tengo para saber cuándo puedo comprarlas. Es el problema. Vale, yo estoy, digas, yo también. Sí, está curiosito el juego. Es gracioso. Es muy a lo arma de tal. Cuando quieras, JP. Venga, continuar. Y a mí, por ejemplo, estos juegos no, no ya os digo, para ir cambiando de vez en cuando está guay. Que sepas que la vida sigue siendo la misma, ¿sabes? Tenemos que hacer todas las misiones con la misma barra de vida. ¿Ah, sí? Sí. Yo estoy al 100%. Yo estoy hecho una mierda. Ah, pero yo compré un botiquín fuera, ¿eh? Puedes comprar, ¿eh? Venga, una, dos, tres. ¿Este con el hacha? ¿Verdad? Mira la otra. ¿Dónde vas tú? Tío, me han dado, tío. Espera, espera, compañero. Vale. Pillamos dinero y coca. Pégame un tirito. A ver, un tirito. Sí, mira. Vale, me hace daño. Es que justo pasé por delante tuyo y me dispararon por la espalda, coño. Hostia, me da que hay fuego, amigo. Ahí estoy rompiendo los ordenadores, que no sé si hay que romperlos. Hostia. Vale, fuera. Tía, qué cabrones. Uf. Vale, lo bueno que sabemos que estos pueden abrir puertas, o sea que aquí ni nada. Ya digo, a mí no me desagrada el juego, ¿eh? No. No, está guay, está guay. Aquí es gracioso. No he mirado el precio. ¿Sí? ¿Vas con él? Yo voy con la pesada. ¿Eh, JP? O sea, con la escopeta. Mira, mira lo que tengo yo. Mira. ¡Hostia, rico! Una UCI guapa. A ver, creo que no podemos ir por aquí. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Tía, cómo me los he cargado! Ahí falta otro. ¡Tía! Espera, me voy a poner la pistola que de momento. Pegando, ¿verdad? Madre mía. Vale, a ver. Mira, otro, ascensor. ¿Sí? Te diría que es el otro ala. Ah, vale, tienes razón. Venga, le abro yo. ¡Ah! ¡Pum! Tía, cómo la has desplazado, tío. Madre mía. He visto al tío cuando le has pegado el escopetazo desplazándose. Pues si llegas a ver lo que le acabo de hacer a este tío, que le arranqué hasta la máscara de la cara. ¡Ostras! Vale, aquí hemos recogido todo. ¿Cuál quieres? Esta está bloqueada, ¿no? ¿O podemos abrirla? A ver. No, ¡hostia, macho! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Vaya escabechina hemos hecho aquí! Destruye activo, escapar. Vale, escapar. Tenemos que escapar, ¿no? Activo, destruidos. No, todavía queda disparar. Ah, no, vale. Disparar a los hostiles y despejar el edificio. Uf. Auténticos asesinos, gente, somos. Sí, exagerado. Vale, nos quedan estas dos dobles. ¡Cuidado! Por detrás. ¡Tío! Solo. Más. Fuera. Refuerzos en camino, Vale, abro esta puerta. Pues escapamos ya a la mierda. Mierda, me he puesto a resca. Mal, la he hecho muy mal ahora. Cuidado. ¿Quién ha sido? Tenías al tío al lado, te tuve. O sea, te di por necesidad. Ah, ¿me diste tú? Sí, pero es que lo tenías al lado al tío. Ah, pero yo pensaba que el fuego amigo no había. Si te dije yo que cuando me disparaste que sí había. Ah, amigo. Te hace 2 de daño cada tiro, me hacía lo tuyo. Hostia, pues a lo mejor te he matado yo un montón. ¡Ah! A volar. Vámonos de aquí. ¡Ah! Uf. Perfecto. ¿Tú tienes ya todo completado?
Yo, ¿quién, yo? Sí. Escapar, solo me falta. Vale. Esperando. A mí antes me faltaba lo de los tiros a la cabeza. Me pone esperando a otro jugador. ¿En serio? A ver. Abandonando. Vale. Ahora. Ah, vale, que pensaba tenías que acercarte ahí. Pensaba que con que le dieras tú ya valía. No. Vale, continuar. Objetivos incautados: 4 méritos. Por eliminar, 2 méritos. Tiros en la cabeza, 1 mérito. Interferir, 1 mérito. O sea, tenemos ya 6, 8 méritos más los anteriores. Vale. M6. MP5. Ah, tiene razón. Sairas tiene razón. Mira, fíjate justo encima de la tabla de armas. Que está tu nombre, JP Llaneza, en blanco. Sí. Y a la derecha están los méritos. ¿Créditos? Justo encima de las armas. Donde pone pistola, arriba pone tu nombre. Sí, pero me pone no preparado. No, tan arriba. ¿Estás viendo las armas? ¿La lista de las armas para comprar? A ver, sí, ahora, a ver. Ah, vale, 12 méritos. Vale. Ahora. Gracias. Bueno, Zaira, eres bueno. Sí. Pues mira, me voy a pillar la MP, la PDW7, un subfusil moderno y bien equilibrado, que combina una gran precisión con una cadencia de tiro alta. Vamos a comprarla. Y cargador ampliado. También. Me quedan 5 méritos, botiquines. Vamos. No, resucitador. Sí, yo voy a hacer lo mismo. Vale, me queda un mérito que no lo vamos a guardar para luego. Pues cuando me diga el capitán, yo estoy listo. No sé si pillar. Venga, cargador amplio de pistola. En el próximo me pillaré. Como tengo 2 resucitadores, me pillaré ya el botiquín, que estoy a 48 de vida. Bueno, aquí los que estáis por ahí, ¿qué os parece el jueguillo? Yo estoy a 66. ¿Habéis visto que está curioso el juego? Sí, tío. Venga, yo estoy. Vale, le doy. Yo he comprado juegos peores, os lo digo. Yo, si... A ver, seguimos. No podemos ir... O sea, ¿tú quieres... ¿vamos avanzando hacia adelante o vamos haciendo todas? No me dejo ninguna atrás. Porque yo lo que estoy viendo es que podemos ir adelante. Como veas. Va, vamos para adelante. Vale, perfecto. Le damos. Que ya os digo, yo compraría este juego sin ningún problema. Lo que no he mirado, el precio. Si fuese, yo que sé, más de 20 euros, no pagaría. Pero... Creo que son 20 o 30 euros. Bueno, si son 20 los compraría, ¿eh? Lo compraría tranquilamente. Pero eso sí, yo lo compraría si tengo colegas para jugar, o sea, porque solo el juego este es aburridillo. Exacto. ¿Izquierda o derecha? Venga, izquierda. Venga. Según abras, entra para tener... Arriba, escopetero. Vale, fuera, está eliminado. Abajo, ¡hula! ¡Qué buena le he metido a ese! Arriba, ¿Oito? Escopetero. Le hiciste el doble tap. Hostia, abajo. Arriba. Tía, me están poniendo fino. Tía, que tenía uno detrás. Sí. Hostia, esto se ha complicado, gente. Estoy a 25 de vida. JP. Sí. Abro yo las puertas y entro, ¿vale? Para que tú tengas... O sea, para que tú puedas disparar sin que yo te moleste los tiros. Vale. Ah, sí, porque ¿listo? Seguro que te estoy dando todo el rato. Abro y me voy a la izquierda. Vale. No, derecha, no hay nada. Derecha, no hay nada a la izquierda. Buena. Vale. Pillo maletín. Ay, mira, vida. De puta madre. Cógelo tú, yo estoy a 58. Vale, yo a 45. Ahí tenemos esto. Lo que no sé si ir cogiendo yo todo, porque como no sé si te lo dan a ti. No, la munición que tú coges no me la dan a mí. Vale. ¿Listo? Listo. Cuando vea lo que hay, yo te digo a dónde voy. Vale, me voy a la derecha. Izquierda. Vale. Hostia, aguanta. Bueno, vale. Este aguanta, ¿eh?
Yo estoy a 150 de munición y a 120 de pistola. Sí, no, estoy bien. Yo estoy bien de muni. Vale, vamos, izquierda. Y abrimos los dos vale. A la vez. Yo voy para la izquierda, ¿eh? Una, dos, tres. Vale. Copetero. Oh, oh, oh. Dios. Uf. Cabrones, tío. Estoy por pillarme la otra. Fíjate, voy a pillarme esta. Mira, mira, mira qué guapa. Mira este arma. Oh, es un subfusil. Parece una BP5, ¿no? Sí, pero es una PDW7. Idea si es un arma real, la verdad. Sí, sí, vale. sí que es. ¿Allí? Vale, vamos, esta. Vamos. Sí, ah, yo la, siempre prefiero ir rodeando. Sí, vamos a acabar abriendo todas. Una, dos, tres. ¡Dios! ¡Dios! Escopeta. ¿Cómo dispara? ¡Hostia! ¿Cómo dispara esto? Ah, vale. Hay que romper eso. Vale. Sí. Vale, y aquí hay pruebas. Activo, destruido. Refuerzos en camino. Cuidadito, eh. Tía, pues cuidado. Cuidado que se escuchan puertas a abrir, eh. Y creo que... ¡Por aquí! ¡Ah, mierda! Vale. ¿Tienes gente ahí? Nada, los acabo de eliminar. Oh, no. Escucho, vivo. Estaba vivo, pero lo acabo de reventar. Vale, más perfecto. Hostia, me asustaste, te iba a decir, están aquí. No, porque escuché que estaban en esta zona y como la puerta más o menos. Vale, hostia. La próxima lo que podemos hacer es, en vez de romper los activos. Sí. Nos esperamos a despejarlo todo y ahí ya lo rompemos, que es cuando vienen los refuerzos y así. Si no nos están dando por el culo. ¿Esta mismo? Esa mismo. Vale, por aquí no podemos salir, ¿verdad? Ah, no, si esto creo es el final. No. Claro. Esto es el principio. Y... ¿Por qué? ¿Por qué no salió la cámara lenta? No lo sé. Solo había un tío. Porque son refuerzos. Claro, ¿no? En esta habitación ya habíamos estado. Sí, sí. Tío. Yo creo que tenemos que subir. Vale. Queda despejar el piso superior. Vale. Vamos por aquí. ¿Cuánta vida estás? 29. Venga, yo voy para la izquierda, ¿eh? Vale. Vale, yo, la que hay montada aquí a la derecha, los dos. Sí, sí, lo vi. Dinero, ¿quieres cogerlo tú? No, pilla. ¿Sí? Ok. Vale, ven, vamos por aquí. Una, dos, tres. ¡Hostia! Mira. No hubo... Ah, muerto. Ah, estaba muy qué poco desastre de vida. Soy, Sané. O sea, píllate el botiquín. Sí, sí. Disparo sí, las maderas antes que a los tíos. Me recuerda al juego de Max Payne. Sí, un poquito. Un poco locas las físicas. Sí, también. Sobre todo cuando le pegas el escopetazo. Sí, los tíos hacen lo que no quieren. Venga. ¿Por aquí? Sí. Hola. Wow. ¿No tienes un arma mejor? Sí, la escopeta, pero dispara muy lento. Ah, pues la próxima píllate. Esto es la hostia, ¿eh? Lo malo es que se gastan las balas como... Uf. Hombre, que... A ver, tengo 6. Venga, me voy a ir con... ¿Listo? Venga, yo a la derecha. Bueno, yo a ningún lado. Pues bueno. aquí no había ninguna más, ¿no? Ninguna habitación por aquí. Esta. Me da miedo esto. Espérate. Hostia. Pártate. Métele porque ahí. Ahí morimos si nos disparan. Hola. Hostia, le metí en la nuca, tío. Me sabe hasta mal y todo. Me sabe hasta mal. Hostia, ha sido un tiro en la nuca, pero. Madre. Vale. Mía. ¿Esta mismo? Esa mismo. Yo para la derecha, va. Hola.
¿Qué había pasado? Uy. Vale, vale. Listo. Mierda, me he acercado sin querer, tío. Uf. Es que te veo aparecer por las esquinas, algo me van a disparar. Venga, vamos a ir despejando. Yo apunto aquí, hacia... Vale. Sí, mira, como yo le voy a dar la patada por aquí, yo apunto hacia tu derecha. No hay nada. Nada. Vale, esta. Ya que estamos aquí. ¡Guau, wow, madre! ¡Madre mía! ¿Cómo has levantado a ese a tiro? Venga, te dejo. Te cubro. Nada. Nada, esta estancia está hecha ya. Vale, que hay otra. Aquí, sí. ¿A dónde? Ah, vale. Que por donde habíamos venido faltaba otra. ¿Dónde te has metido, compañero? Ah, vale, aquí. Quedan dos habitaciones. Cuando digas, ¿eh? O sea, nos habíamos dejado una prueba. Vale, falta solo una. ¡Ah, mierda! Estaba recargando. ¡Hostia, qué pega, tío! Fui yo. Vale, o sea, vale. Te veía por el otro lado, hago, bueno, voy a... Pues menos mal que no le da al barril que estaba al lado. Pilla tú el dinero, va. Te vi entrar por el otro lado, hago, bueno, pues entro y le apoyo. Sí, sí, sí. Tiro la puerta. ¡Oh, ey! A dormir, hombre, a mi colega no le dispares. Tenemos que salir, ¿no? Pues vamos para abajo, ¿no? Queda despejar el edificio, queda una habitación. Sí, pues me parece que estaba aquí, ¿eh? Esta, aquí, esta está cerrada. Ah, tenía que hacer eliminaciones con desplazamiento, no me fijé, tío. ¿Y eso vale, cómo listo? Es? Espérate, así, espérate. Mira, mírame. A ver, sí. Mírame, sí. Compi. Sí, te miro. Ay, coño, me equivoqué, botón. Espera, espera. ¿Con el control o algo? La costumbre de agacharme con el control. ¿Con cuál es? Con la C. Olé, vale, entras tú por esa puerta y abres la otra. Exacto. Una, dos, tres. Ahí estamos. Pilla turita, madre mía. Vale, vámonos corriendo. Sí, sí, rajémonos de aquí. Recuerda que tenemos que bajar la escalera. Sí, las escaleras están por aquí, ¿no? Ahí, más. Voy, les pillo por detrás. Ah, no. Vale. Ya está. Bueno, vámonos corriendo. Vale, listo. La salida. Bien. Ah, sí, me sale también a mí sin. Sin desplazamiento, tío. Hola, Cisco. Me tengo que ir a comer fuera. Lo siento, pero solo he podido pasarme a saludar. Más que suficiente, compi. Te quiero un huevo. Sí, buena Cisco, que vaya bien, tío. Vale, ¿qué podemos comprar? De momento cuatro, yo voy a comprar... méritos por incautación. Botiquín. Eliminar dos. Comprar. Fallé el de deslizamiento. Y ganata. Interferir un mérito, vale. Pues ahora tengo 18, vamos a usar el botiquín. Estoy en las últimas. Resucitar 4. Vale, yo no voy a comprar nada más. ¿Tienes para pillar la carga, chef? No, me faltan 6 créditos. Hay 4. Y los voy a guardar, esos 6 que tengo, y luego me lo compraré. Vale, yo cuando lo digas, compañero. No sé si pillar otro botiquín, tío. Yo tengo... Botiquín, yo estoy a 84, o sea... Y un resucitador. No, yo creo que no me hace falta más. Venga, yo voy a tirar de botiquín de nuevo para ponerme al 100. Vale. O sea, porque a mí me faltarían 24 puntos. Bueno, aparte tienes un montón de méritos tú. Venga, no, voy a tirar así. Voy a tirar así, a ver si es fuerte. Venga, sí. Continuamos. Bueno, lo que hago es que me compro el resucitador y así lo tengo porque yo lo gasté en la primera. Vale, pues vamos a... Ahora sí que vamos a luchar contra el teniente de la mansión. O sea que...
Wiki. Vamos a darle. Iniciar operación. Estoy listo, patrón. Ahí estamos. Ahora con este micro, con el bueno, se me escucha guay ahora. Ahora ya. Sí, no, estoy contento. Te escucho de cojones. Sí, sí. Venga, cargando jugador. Perfecto. Pues. No sé si por la izquierda o por la derecha. Es que esto será la salida, supongo. Sí, sí, sí. Sí. Despejar a cámara lenta. 0 de 3. Despejar edificio. 0 de 18. Incantar pruebas. 0 de 4. 0 de 4. Vale, voy con escopeta, ¿vale? Vale. ¿Listo? ¡Ah, cabrón! Sí, se me ha ido el pie. Coño, eso no lo había visto, tío. Vale, para que cuente lo de despejar a cámara lenta es matarlos a todos antes de que se quite la cámara lenta. Vale. Ah, mira, ¿ves el 2 y el candado? Es que tenemos que despejar dos habitaciones más para que esta se abra. Vale. Pues aquí tenemos una simple y una doble. ¿A cuál le damos? Venga, la simple mismo. Venga, te cubro. Entra. Atrás nada. Buena. Vale. Perfecta, está con todo. Tú tienes lo mismo, ¿no? Despejar. Sí. Tengo una, de momento, despejar cámara lenta, una. Sí. ¿Listo? Listo. Te cubro. Tiene que haber más por aquí, seguro. Cuidado. Dios. Cabrón. A la izquierda ahí. Y detrás. Bueno. Vale, listo. ¿A cuánta vida estás? Hay un botiquín aquí. Ah, mierda, lo acabo de coger. 65. No pasa nada. Tío, 65. Loco, tiene un hitbox el botiquín de la hostia, ¿eh? Sí. Todo ahí. A 5 metros lo pillan, ¿no? Hay una cebolla y expuesta. Ya no, no está. ¡Cebolla no! Ya no está. Hostia, ¿y expuesto el dinero? Sí, esto sí es un real. Vale, vale, a ver. A ver si esto lo hacemos. Sí. Métele. ¿Listo, compi? Sí. A tu derecha. Vale, esa en la habitación está de dentro. Vale. Soma, coleguita. Hola. Y queda. ¿Cómo entró el coco, nene? Bueno, ahí. No, ¿tienes dinero por más del diván? Mira, escucha. Es esto lo que tengo que romper para que abrir esa puerta. Esto. Vale, ¿Dinero? Yo... ¿Dónde me sale? Ahí, detrás del diván. Sí, pero me refiero que no. Coño, no puedo saltar. ¿Cómo se salta? A ver, espérate un momento. Pues es verdad, no se puede saltar. Nada, eso lo han dejado ahí para... A ver. Sí. Pues nada, este sí que lo puedo coger. Somos policías pero corruptos, ¿eh? Vamos cogiendo el dinero. Me da que el dinero va para los dos, porque cuando lo coges tú se me escucha a mí también el quechín. Ah, vale, vale. ¿Listo? Una, dos, tres. Cuidado arriba, ¿eh? Tío, ya, arriba no hay una fiesta de la hostia. ¡Oh, recargando! Fuera. Buena, compi. ¿Cómo está, vale, tu vida? 65, de momento no me han tocado. Vale, una, vale. Dos, y tres. Me he dado cuenta que si les metemos en la cabeza los mata directamente, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué pasó? Detrás. Vale, hostia, me dejó fino, ¿eh? Me quitaron 20 de vida. Cuidado, ¿eh? Aquí la cebolla está más podrida ya. Hostia, no vamos a cumplir el... Vale, esto lo has dicho tú, hasta que no miremos no lo rompemos, ¿no?
Sí, para que no nos pillen los refuerzos. Vale, y. Vale, listo con esta. ¿El ordenador estaba roto? Espera. Sí, ¿no? Estaba roto. Vale. Pues venga, cuando tú digas. Una. Perdón. Hostia. Perdón. Así es. Menos mal que no había nadie, tío. Así sí, sin querer. Hago una, se escucha pum. Así sin querer. Se me ha dado el botón solo, tío. Hostia, qué guapo, tío. Una puta. Vale, tú dirás. Venga, vamos a darle a este porque es el primero. Vale. Ah, mierda, era uno de uno. Es que soy gilipollas. ¿Ves? Yo también. No pasa nada. Yo también. Abajo. Mierda. Claro, como en las otras han sido tres o así. Hostia, vale. Lo siento, JP. No. Hostia, me quedan cuatro tiros de escopeta. Cambio. Yo ahora cambiaré, espérate, sí. Voy a cambiar. Vale. Hostia, te veo fuera, tío. Vale, tiene que haber dos ordenadores más, porque ahí hay una puerta con dos candados. Vale. Te veo fuera, vale, tío. ¿Listo? ¿El qué? Te veo fuera de... Te veo volando. ¿Sí? Sí. Venga, vamos. Cuando tú me digas, ¿eh? A ver, yo a ti te veo bien. Venga, a la de tres. Una, dos y tres. ¿Nos lo ha dado? Sí, con todo. ¿Eh? Vale, hay una bomba. Me disparan. Tía. Hostia, estos están preparados ya, ¿eh? Voy desactivando. Sí. Dios. Vale, listo. Vale. Aquí nada. Vale, cuando digas. Si pasas por encima de las armas de los enemigos, coge munición. Vale. Perfecto. Vale. ¿Listo? Sí. Hostia, tenemos un minuto para desactivar bombas, ¿eh? Ay, mierda, quedó este nada más. ¡No! No. No te da. Desactiva. Venía el tío con el hacha. Vale, desactivada, falta una. ¿Esto ya 14? Sí, coge. No, ¿la has cogido? Perdón. He visto tu traición. No. Bueno, yo estoy a 39, no sé a cuánto estaba entonces. Hostia, pues estarías jodidísimo de vida también. Vale, sí. Munición, píllala tú si quieres. Tía, tío, nunca me acuerdo de que no lo podemos coger los dos, tío. Vale, a ver. Una. ¿Listo? Dos y tres. Tía, esta sí que la hemos hecho, completada. Falta una bomba, Dios mío, bueno, 30 vamos. Segundos. Vamos, rápido. ¡Cuidado! Recargando. Fuera. Pues vamos rápido. ¿Dónde está la bomba? Hay que ir rápido. Vamos. No lo veo. Levántame. ¿Y yo? ¿Me puedes levantar? Te he dado, sí. Vale, guay. Voy. Está, mierda. Ah, hostia, ¿qué ha pasado? Ah, vale. Explotó la bomba. La bomba. El Zyrax se está riendo. Vamos, sí, venga. Una. Sí. ¿Habéis hecho clip? Oye, yo lo siento, tengo que dejar, tío. Justo ahora. Se hago la puta. Tengo que hacer la comida de la peque, tío. Me sabe mal, tío, porque hemos estado poco rato. No pasa nada. Pero si tiene... Dime. Estoy pensando que no le había puesto el hack, tío, al... Bueno, luego ya te digo, yo creo que hoy voy a tener un poco de tiempo, ¿vale? Me vendré pronto de la comida familiar y le metemos ahí caña, si quieres, un ratito más a este y, o al de Division y luego a este un poquillo. Eso ya como quieras.
O si tienes tiempo, si vas a salir o lo que sea, no hay problema. No, no creo, hoy no creo que vaya a salir. Y pues nada, pues ya me avisas entonces. Sí, sí, sí. Ya te digo, yo creo. ¿Tú a qué hora comes? ¿A las 2 hora de allí o? No, yo comeré ahora, en breve ya. En breve, vale, pues ya está. Entonces, más o menos estaremos a la misma hora. Y te pego un toque, y. Ok. Y lo montamos todo. Ok, perfecto. Vale, putada, qué putada, nos explotó la bomba en la puta cara, ¿eh? Sí. Bueno, es mi primera partida, o sea que ya hemos llegado un poco lejos, porque ya te digo, yo. A ver, no... hemos llegado mucho más lejos que cuando yo jugué solo. Es que solo, esto sí. Es un puto infierno, ¿eh? Ya, ya, claro. A ver si luego puedo hablar con Marine si vamos a jugar un ratito a este y que se meta Marine, a ver los tres como. Si salen más enemigos o no. Me parece que el juego es solo para dos, creo. Ah, dos, vale, entonces nada. Ah, a ver, que podemos ir turnándonos, ¿sabes? No, hombre, no. No tiene sentido. Cuando estemos. Pero te digo, creo que es para dos. No estoy seguro tampoco, ¿eh? Vale. Bueno, ya luego lo miraré en las especificaciones del juego. Vale. A ver, le voy a hacer una. ¿Tú vas a seguir haciendo directo o? No, voy a cortar y empezaré al Subnautica seguramente. Vale, era para hacerte la raid. Para hacerte la raid. Nah, no te preocupes. Vale. Pues bueno, pues quedamos así entonces. Ok, tú me pegas el toquito y pam, vale. Ok. Bueno, señores, me voy a retirar. Venimos en un ratito al Subnautica para dar un nado bueno. Nada, voy a acá. Voy a poner el hashtag para que me cuente. Ahí ponlo y actualízalo. Bueno, pues yo te dejo ya, ¿vale? Vale, compi. Fue una cagada lo del hashtag. Bueno, a ver si te lo cuentan ahora. Bueno, pues hasta luego. Que aproveche, padrón. Capitán. Cuídate, compi. Venga, chao, igualmente. Vale, gente, pues lo dicho, muchas gracias. Luego vamos a darle un poquito a este y segurísimo, vamos a jugar al The Division, a ver si vamos subiendo de nivel. Que tengo ganas de llegar al nivel 30 y nada, ya sabéis, jugaremos con Nectarovich. Si está Zephyr y Garial, que los avisaremos, pues mejor. Y nada, vamos a hacer una raid, ¿vale? Venga, va, vamos a hacer. A ver quién hay por ahí. Y le hacemos la raid. Venga. Y lo dicho, gente, muchísimas gracias por estar ahí y siempre acompañarme. Se agradece un montón el no estar solo. ¿Sabéis lo que os digo, no? Uy, hay muy poca gente. Vamos a. Mira, está al Outward. Vale, vamos a. A ver, mostrar más. A ver, aquí están jugando la peña por ahí. Nada, vamos a hacérsela aquí. Copiar, perfecto. Vamos a hacer right. Vale, gente, pues nada, lo dicho, luego nos vemos. Espero que estéis ahí, cuento con vosotros. Y hasta la próxima.